Es el resumen de este primer juego de la serie. En la primera entrada venían los guerreros de Oaxaca con doblete por parte de Yuniel Querejuto. Impulsaba la primera carrera para los guerreros de Oaxaca. En la segunda entrada, los bravos de León no anotaban nada aquí con este intento de robo. Salomon Bates salía de la entrada con ponche para Kerrigan. Y los guerreros de Oaxaca en la parte baja de esa misma segunda entrada con cuadrangular panorámico por parte de Arizmendi Alcántara se iban arriba 3-0. Le hacían daño en la tercera entrada a Salomon Bates con Gendigin anotando y también Ítalo Mota. Y aquí el estacazo de vuelta entera de Gerard Encarnación en la parte alta, en la parte baja de la tercera entrada, impulsaba 2 carreras. Los guerreros lo seguían ganando 5-3 hasta ese momento, Pablo. Así es, la cuarta entrada en la que venía este batazo, los bravos de León respondían con par de carreras. Parecía que se estaba acabando el tiempo para Salomon Bates, porque el juego ya se había colocado en 5-4 para los guerreros, pero Tomás Tedis respondía con el robo de la tercera, después este batazo, y los guerreros volvían a poner diferencia de 2 rayitas en la pizarra. Llegaba el relevo de Juan Mateo, se colgó par de roscas a los guerreros, se apretaba el juego, parecía que Bravo respondía con la pizarra, decíamos, de 6-4, pero entre Salomon Bates y el mismo Esteban Bloch, pues terminaron por disipar las dudas. No hubo problemas cuando amenazaba Bravos de León, y la pizarra se mantenía en 6 para Guerreros y 4 para Bravos de León. Esta muy buena jugada, fue a revisión y se mantuvo el out, y después el tablazo de 4 esquinas que sirvió para que llegaran 2 carreras más para los guerreros. El octavo estacazo para Kyle Martin, decíamos, a base de cuadrangulares, los guerreros de Oaxaca prácticamente ganan este primero de la serie. Amenazaron tanto guerreros como los mismos bravos, pero ya no hubo nada en la octava entrada. Y en el noveno capítulo llegó a la loma de los disparos Reza Aleasis, y aunque tuvo corredor por la tercera colchoneta, no hubo problemas. A final de cuentas, terminó por colgar la última rosca en la pizarra, ponchando a Neury Tavares y después dominando a Alejandro Mejía. Aquí culminaba el juego. El primero de la serie queda para los guerreros de Oaxaca. La trilla final, 4 carreras para Bravos del León, 10 imparables, no hay error. 8 carreras para los guerreros, 12 para 2 imparables y una pifia. El pitcher ganador, Salomon Bates, primer triunfo para él en la temporada. Todavía no conoce lo que es perder. Y el derrotado, Lázaro Blanco,